Hola a todos, no nos queríamos despedir de Fila On sin asistir a una de las presentaciones más esperadas del año. Hablamos de la película Tengo ganas de ti. Hemos estado con sus protagonistas. Fer me lo dijo que en la prueba de 3 metros él ya vio que él quería que yo, si se hacía Tengo ganas de ti, interpretase a Jean. Y me llegó pues después de llegar de Colombia, de rodar El corazón del océano, me dijeron que iba a hacer una prueba para esto. No me había leído el guión todavía y tampoco me había leído los libros, pero sí que había visto la primera parte y entonces pues nada, hice la prueba con Mario y con Fer y fue muy bien, y de ahí ya me dieron el guión y me encantó. Es una preparación, unos ensayos muy intensos. Yo empiezo un mes y medio antes de empezar la peli, porque eran 9 semanas, pero era un rodaje que iba a toda velocidad, estaba encajado perfectamente, entonces por eso esos ensayos, ¿no? El llegar el día, no tener dudas, no plantear dudas al director, que los personajes estén claros, las secuencias también. Y empiezas y eran 6 semanas de noche, intercalando con días, o sea que a lo mejor hacía 3 días de noche y después hacías 2 días, entonces era bastante, bastante agotador, ¿no? Coincidía con la serie de La Fuga y había días que me hacía sesiones de 28 horas trabajando. Quería sacar a tu marido de la cárcel. Quería sacar a mi marido de la cárcel. Venía a Madrid-Barcelona y 28 horas del tirón. O sea, la verdad que para mí ha sido muy duro rodar Tengo ganas de ti. Cuando acabemos estrena el 22 de junio, parece, nos queda, si la peli va bien, tenemos que seguir promocionando, hay que seguir recordando la peli, refrescando, porque tiene que estar un mes y medio, 2 meses en taquilla, entonces nosotros todavía nos va a quedar seguro promoción y cosas que hacer. Francisco Ramos, que es el productor de Zeta, lo conozco un día y me manda 2 novelas porque me dice que quiere que las lea porque cree que se pueden adaptar al cine en España. Ya había unas películas italianas. Entonces me manda 3 metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti. Yo los leo y me parece que hay 2 películas muy poderosas y muy distintas. Una peli más sobre la adolescencia, el primer amor, el brillo de los primeros momentos de hacerte adulto, y una segunda película más melancólica, más dura, sobre sobreponerse, digamos, al desamor y sobre el hacerse adulto. 2 películas de tono muy distinto que son complementarias, y me ofrece hacer las dos. Entonces primero rodamos 3 metros sobre el cielo, esperamos a ver qué pasa con ella, y cuando la vemos cuando vemos el éxito que tiene, pues se decide a hacer la segunda peli, que en realidad es la que por temática y por edad es la que más me interesa. Es inevitable que te afecte todo, si la película funciona o no en taquilla y que si la ponen bien o mal. Con el tiempo, o sea, eso es la tercera, cada vez me importa menos la taquilla y cada vez me importa menos la crítica. Es decir, yo intento abstraerme y pensar en qué he hecho bien, qué he hecho mal, en qué he acertado, en qué me he equivocado y cuánto desatisfecho estoy yo con la película y cuánto de lo que yo quería hacer está en la película también, cuánto he conseguido plasmar en la película, y de ahí me quedo, porque yo... Bueno, yo pienso que tiene que ver con que es una película que está hecha para un público muy claro y muy objetivo. Y que es muy activo en redes y que demanda mucha información y que cada cosa que sacas tiene mucha repercusión. De que esta película sabemos, pensamos que sabemos para quién es un público objetivo. Y la prueba es que todos los testeos que hacen en el mercado, la distribuidora y tal, es que el público objetivo de mujeres menores de 40 años, o sea, de 12 a 25 el primario y de 25 a 39 el secundario, están muy ansiosas por la película. Y sí, se va a vender. Sí, en México es julio, ¿no? Se va a vender en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que hay muchos territorios donde la sacan directo en televisión, porque estrenar una película en un país pequeñito es complicado. Pero aquí no termina la presentación de la película. La verdadera emoción la viven los actores sintiendo el calor del público a pie de calle. Más esperado por el equipo de la película, y es que llega a los cines Tengo ganas de ti. Nada, por el exitazo de Luna, que va todo muy bien.
¿Qué nos espera ver dentro de los próximos capítulos? Que cada vez van pasando cada cosas enormes. Menos. Bueno, de hecho queda uno, o sea que no os lo perdáis. ¿Valorarías este papel? Pues bueno, en realidad todos los personajes han madurado, han crecido y bueno, este papel pues es una, la hermana de Babi que intenta encontrar una historia de amor como la suya con H, pero no le sale muy bien. ¿Cómo estás viviendo toda esta locura que has visto con la segunda? Vale, mira, no la he visto la primera, no porque no he podido, entonces estoy muy tranquila porque como no la he visto hay algo de... de que tampoco te puedes machacar, ¿no? Entonces, bueno, en esas estoy. Pero bien, hombre, hay un poco de revolución. Creo que había una manifestación por aquí también. Bueno, sí. ¿Cómo podrías contar un poco, sin desvelar nada, cómo vamos a ver a Katina en esta nueva película? Yo creo que está de duelo. O sea, está todo lo contrario, todo lo opuesto a la primera peli. ¿Qué se pasa ahora mismo por tu cabeza cuando estás viviendo todo este jaleo, una película tan esperada y toda la gente se vuelve loca, prensa, fans, por conocer la película? Bueno, pues la verdad que no intentas pensar mucho, sobre todo porque no te da tiempo para más, o sea, tienes que estar para la gente y sobre todo esperando a ver la reacción del público, pero te olvidas un poco de ti y te basas en todos los demás. ¿Y qué esperas que va a pasar con Tengo ganas de ti? Ay, no lo sé, yo espero que sea un éxito y que la gente disfrute. ¡Llegó la premier! ¡Qué ganas! Yo te voy a pedir un favor, pequeño. Esta película, críticos ya aseguran que va a ser candidata a tu personaje a Premio Goya. Yo te voy a pedir un favor, hacer una apuesta tú y yo. Si te nominan al Goya, me tienes que conceder una entrevista. ¿Verdad? Por supuesto, por supuestísimo. Aunque yo lo dudo porque, bueno, este tipo de películas tampoco suelen estar propuestas, ¿no?, para los Goya, pero bueno. Filao se despide para lo grande, ¿con quién? Con los mejores, con los fans. Nos despedimos diciendo... ¡Todo el cine! Esta semana pensé en secuestrarte en mi casa. Luego miraba tus fotos al irme a dormir. Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa. Y por fin, que me conozcas y que te enamores de mí. Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama. Y tú nunca estás, pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí. Voy a ser tu pesadilla de noche y de día. Y tú me dirás, eres toda mi vida. No digas que no, aún no has estado aquí.